¿Una inofensiva herramienta para inmortalizar momentos? ¿O un indeseable emisor de radiación electromagnética? El gobierno de Corea del Sur ya tiene su opinión sobre los populares bastones para sacar selfies. Son ambas cosas. Por eso el Ministerio de Ciencia anunció que quienes vendan una versión no registrada del invento pueden enfrentar una multa de $27,000 o hasta 3 años de prisión. Las autoridades están preocupadas en concreto por los modelos que vienen con tecnología Bluetooth. Esta permite a los usuarios presionar el disparador remotamente utilizando ondas de radio. Para el ministerio, estas unidades son equipamiento de comunicación. Por eso deben estar certificadas para asegurar que no alteren otros aparatos que usen la misma frecuencia. Claro que al tratarse de señales de escaso rango, difícilmente los bastones puedan derribar aviones o interferir con la radio de la policía. Las autoridades reconocen que su motivación es un tecnicismo. En cualquier caso, regular la venta del invento seguramente presente desafíos. Especialmente dada la popularidad de estos bastones entre los coreanos, fanáticos de las selfies.